actividades proselitistas 2.500.000 soles. Se ha hecho una públicamente, Rosa María, una rifa, solo una rifa donde se han vendido más de 200.000 tickets de 10 soles. Se obtuvo más de 2 millones de soles en una rifa certificada por notario. ¿Con el Ministerio del Interior? Así es, y con todo. Notario, con el número de tickets que entraban al sorteo, y los ganadores y la entrega efectiva del producto. O sea que está totalmente claro. Claro, 2 millones de soles en una rifa. Así es, exacto. Exacto, qué bueno. Sí, sí. Bueno, parece entusiasmo, ¿no? Mucho entusiasmo de la gente, por supuesto. Y se están haciendo cócteles también, donde se aporta $200 o $250. Llenos. Claro, pero sí. Le digo, habría que sumar lo otro también. Al separarse de su padre, ¿no pierde? Es que ¿quién dice que se va a separar? Ella no te necesita... Usted no se separa de sus padres tampoco para hacer su trabajo. Uno es parte de lo que es su pasado y uno tiene su presente y uno es... Pero al decir futuro, no al indulto, parece poco creíble, es ¿no? Que, no, Rosa María, yo también digo no al indulto. Un inocente no necesita indulto, por favor, usted lo sabe. No. El indulto y la amnistía son para las personas culpables, ¿no? Personas como el señor Yehude Simón, que sí se ha contentado con el indulto y nunca se tranquilizó. Bueno, 500 pero personas, el presidente Fujimori... 500 personas más o menos sí. Acusadas por terrorismo injustamente fueron indultadas por el presidente Fujimori. Está bien, pero esas personas... ¿Eran inocentes? Esas personas eran culpables. No, y no hubieran sido... No, no, por eso la sacaron de la cárcel. No. El indulto es que los amarilla. Entonces, pues, tenemos que volver a la universidad para estudiar lo que es el indulto. Porque la juzgaron en condiciones injustas. Es que una persona que es inocente podría utilizar el indulto como una especie de salida rápida para su obtención de libertad. ¿Qué fue lo que una persona inocente no se queda así. Usted cree que yo, y yo creo que usted tampoco, no se contentaría con un indulto. Usted iría a la revisión de su proceso. Campesina, oiga, no va a litigar 20 años. Por favor. Así es. ¿Y dónde están las ONGs de defensores de los derechos humanos? Personas, ¿dónde están las defensores de derechos humanos? Fujimori los liberó. No, ¿dónde están? Fujimori, si eran culpables, Fujimori liberó terroristas. Utilizó lo que todas las constituciones han tenido en el Perú. Me alegro que usted lo reconozca, porque siempre dicen que Paniagua liberó terroristas Pero lo utilizó, por ejemplo, se negó a muchas personas cuando había las liberó. Sí, está bien. El presidente Fujimori tuvo la iniciativa. Su representante personal fue el padre Huberlán. Sí, por eso. Y los liberó. Pero esas personas han salido gracias al indulto, que es un perdón. Yo lo sé, pero para usted esas personas eran culpables. Esas personas entonces eran liberó, culpables. Fujimori liberó terroristas. Porque había necesidad de... Pero nunca los que participaron en aniquilamientos. Esa diferencia grande la hicieron en el gobierno del señor Paniagua y luego en el gobierno del señor Toledo. Los que mataron en aniquilamientos. Fue, por lo menos, fue culpable, Rosa María, de apología del terrorismo. Pero no participó en aniquilamientos. No, pero la apología el terrorismo pues está a las cabezas, ¿no? Y entonces decididamente el presidente nunca aceptó dar ese indulto. Pero volviendo al tema del presidente Fujimori y Rosa María, un inocente no necesita indulto, y si obtiene el indulto lo que hace es perseguir la nulidad de su proceso, que es lo que se ha pedido hoy. Y pregunta final, una persona que nunca ha trabajado remuneradamente en el sector privado, ¿puede ser presidente del Perú? Por supuesto, yo no le veo. Hay gente que ha trabajado bastante en entes públicos y no ha aprendido nada. Como dicen, a veces uno, o hay personas que hay de todo en esta vida. Claro, ¿no? Pero no es muy poca experiencia profesional, vamos. No necesita, creo, una experiencia profesional. Ella se ha formado desde su adolescencia, ha visto trabajar a su padre, ha acompañado a su padre. Ha estudiado en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Yo creo que tiene todita la capacidad. Además, el gobierno, Rosa María, no es de una sola persona, es un equipo. Y Keiko Fujimori ha demostrado un equipo, y el resultado del trabajo de ese equipo está en ese plan de gobierno. Muy bien, vamos a estudiarlo. Convénzala a la señora que venga a verme. Dígale que usted... no como, que no muerdo. No, por supuesto que no. Pero ¿no? Me imagino que es porque está muy atareada ella desde hace varios meses, y diría años. Está recorriendo todo el Perú. Creo que es la candidata que realmente conoce el Perú, conoce la pobreza, que es lo que en realidad está en su plan de gobierno. La señora no sale de noche, o sea, que a las 11 de la noche puede. Bueno, tiene dos hijitas chiquititas. Por eso, pero puede venir un ratito, la saco este bien. Bueno.